Bukah uka ana nil teng humpel tsam shapkel okshanap Leking sutuk kakil le yokor gaba Bukah uka ana nil teng humpel tsam shanap kewel Lekeng kucuk ukinel in wilik ushimba lesmenet yokolne טומן ללו מאתנו ילל. בוכה קאנה נלתן, הום פלצה המשנה פטי בישיק ויחיל, לאוק שיקיל דו יוסל, וצ׳וק וללו, וילל, כשמה קוצ׳וק, יאשקי אינו. בוכה וקאנה נלתן, הום פלצה משנה פטי בליק, ובוק וסחי טוקילבק. le keng habak lekolo. kolo ka na anilten. humpel tsam shanab inkat shimbal shma shambil tumen inkat ma ushulul le kushtalo necesito un par de zapatos que se enreden en mis pies. ¿Cuánto necesito un par de guaraches, Kebel, Cuando llegue el día de ver a la lagartija correr sobre su cola porque la tierra se quema. Cuando la tierra se vuelva fuego, ¿cuánto necesito un par de zapatos? para cubrir esos pies rajados por el calor de la tierra que se quema aunque no ha llegado los días de verdadero sol. ¿Cuánto necesito un par de zapatos para tapar el olor ácido de la carne quemada al agotarse el fuego de la milpa? ¿Cuánto necesito un par de zapatos? pero prefiero andar sin zapatos porque quiero porque quiero que la vida siga Bishabel es la que u kimakil ol kin kimakoltikesh kol ti que es kina tenen kaba hilario kanul y an insik tuyok ol basten hachkana na luma Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Hilario Chicanul. Eh, en esta ocasión, en esta charla que tendré la oportunidad de compartir con ustedes, hablaré un poquito sobre qué tan importante es cuidar la tierra, qué tan importante es cuidar el mundo, qué tan importante es cuidar el agua, eh, el aire. Pero qué tan importante es cuidarnos, es cuidarnos, cuidar nuestra interior, nuestro interior, nuestra parte espiritual, esta parte espiritual que nos permite conectarnos con la tierra, con el aire, con el agua y con nosotros mismos. Qué tan importante es rescatarnos como humanos para poder preservar esto que es vida desprendernos un poquito de lo que es material para encarnarnos un poquito de lo que es el humano, la vida en sí. Es lo que voy a compartir con ustedes desde, eh, desde nuestras vidas los mayas que vivimos actualmente, los mayas que sembramos la tierra, los mayas que hacemos nuestras ofrendas para poder... Eh, aún pedir a los dioses mayas agua, lluvia, el bienestar de nuestra familia. Creo verdaderamente que el mundo nos sigue dando una oportunidad, una oportunidad para que podamos seguir so sobreviviendo y coexistiendo. Eso lo podemos ver porque la tierra no ha, da no ha dejado de contentarnos. La hermosa mazorca aún sigue, aún sigue entendiéndose con la madre tierra. Mi corazón se contenta cada vez que veo a mis hijos beber atole nuevo en una jícara y comer mazorca tierna. La santa mazorca que sus dientes pela en la palma de sus manos. La tierra, de nuevo, nos da vida, nos da luz pero también nos corresponde cuidarla.